estamos hablando de un área central dentro de la ciudad de Cástulo, donde en época altoimperial, en el siglo I y II, hubo un edificio imponente, un pórtico ante un templo y demás, y que cuando eso desaparece en el siglo IV genera un vacío urbano que es ocupada por una comunidad judía. Eso ya lo sabíamos. En esta campaña lo que hemos pretendido ha sido recuperar una casa, lo que ahora ya sabemos es una casa, no sabíamos si íbamos a encontrar una o varias, una sola casa, donde hay una presencia notable en su extensión, algo más de 500 metros cuadrados en planta es lo que tiene esta casa, de establecimientos comerciales, lo que hoy llamaríamos tabernas, utilizando la terminología antigua, que básicamente es una tienda con un taller asociado, ¿no?, que van ocupando el frente de la fachada principal de la casa y algunas otras instalaciones del interior. Se vuelve a repetir algo que ya esperábamos. Ese lugar se abandona súbitamente, de un día para otro, y por eso los materiales están, no podemos decir en su sitio, se notan volteados, golpeados y demás, pero hay algo que ocurre en un instante, que es que la casa se viene abajo de un momento a otro. De manera que en ese proceso tan rápido todos los materiales quedan atrapados por los escombros esperando que llegara su momento de volver a salir a la luz. Tenemos que precisar la fecha, pero tenemos ya muchos más materiales para poder datar en qué momento. Pues estamos pensando, por el momento, la propuesta que sostenemos, estamos a mediados del siglo IV para el inicio, quizás un poco avanzado, y un siglo después, quizá un poco más, en el siglo V, se abandona súbitamente este lugar. Desde un punto de vista histórico, no es tan importante en la lectura que hagamos el hecho del terremoto, si es lo que ha producido ese súbita colapso de la casa entera, como la decisión de que no volverían a reconstruir en ese sitio, y eso representa el final de la ocupación judía en Cástulo. Unos siglos más tarde, cuando aparece en las ciudades donde hay comunidades judías en nuestro entorno cercano, pues aparece Marto, aparece Jaén, aparece Baeza y Liturgi y otras ciudades antiguas, pero ya no aparece Cástulo. En esos un par de siglos después de lo que estamos documentando ahora, que debió de ser un momento crítico para la ciudad, aunque no su final. Este año nos propusimos hacer un esfuerzo para ir procesando los materiales según iban saliendo, y eso hemos hecho. De manera que en cuanto acabemos de excavar, nos tendremos que poner a redactar la memoria científica correspondiente y tendremos los datos de detalle abiertos al público. Nuestro sistema de registro permite también que cualquier investigador pueda acceder a la documentación, pero estamos obligados a una presentación pública y en un soporte adecuado de los resultados. Para finales de año tendremos un avance con todos los temas bien clarificados, hasta donde podamos llegar. Y mientras tanto, nuestro reto es tratar los propios materiales, eso tan raro de venir del campo, como señalaba nuestro delegado a la vitrina, no lo hemos permitido, sabiendo que lo que están viendo es solamente una tienda, una taberna, para ser exacto. Pero hay otras tabernas y hay otras partes domésticas de la casa que son tan interesantes como esta, ¿no? El sitio se enriquece porque ahora tendremos otro sector de ruinas que pretendemos abrir próximamente al público. Había que intervenir, había que conocer, pero también había que conservar. Y en eso estamos. Ahora hay que conservar esos materiales y el montón que están saliendo. Y ahora hay también que proteger para el invierno las propias excavaciones arqueológicas que hemos estado haciendo, y en esas nos dedicaremos en los próximos meses. Acabaremos a mediados de noviembre con la excavación y seguiremos conservando hasta final de año. No sé si lo han mencionado, pero parece ser que esta casa tiene dos plantas, ¿no? Sí, es cierto, y eso la hizo más débil. Digamos que una casa de una sola planta aguantaría mejor la embestida que una casa con muros muy altos también. Eso nos lo contarán con más detalle y conocimiento de causa los geólogos, más que nosotros, pero parece claro, el hecho de sostener una segunda planta le obliga a que los zócalos de mampostería de los muros son mucho más mayores y, por tanto, en una situación crítica de presión ceden enteramente.
los que están en una dirección, no los que ven en la dirección contraria o frontal de la flecha de ese incidente. En el fondo conocemos tan poco Castro que cada paso que damos nos sorprende. Antes sabíamos que la abandonaban súbitamente, pero no sabíamos por qué. Ahora tenemos una sospecha, vamos a dejarlo ahí. Gracias.